Caleb. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Estás sonriendo por nada. Es que se me acaba de pasar la vida entera frente a mis ojos. Eso pasa cuando mueres. ¿Sí? ¿Cuántas veces has muerto antes? Eso es lo que suelen decir. ¿Y en qué estabas pensando tan sonriente? Ven. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué gritan? ¿Qué es lo que les pasa, chicas? Nada. Ocúpense de sus asuntos. Como te decía... Habla, cuéntamelo todo. Nosotros... ayer salimos. No, desde antes. Quiero que empieces a contarme todo desde el comienzo. Cuéntamelo. Está bien. Ayer me llegó un mensaje y decía... Hola, buenos días. Soy Kerem. Hablamos por teléfono. Ah, bienvenido. Ven. Cuidado, está mojado. Toma asiento. Gracias. Tengo curiosidad por saber de qué se trata esto. Cuéntame, soy todo oídos. No nos hemos visto antes, ¿cierto? No, no, para nada. ¿Y de qué se trata? De la familia. Me refiero a su familia. La verdad es que hoy yo sí estuve aquí. Había alguien conmigo que quería que usted conociera. Pero luego usted apareció con su hija y pensé que quizás eso sería un poco extraño. ¿Por qué? ¿Quién estaba contigo? Zeynep. ¿Quién es Zeynep? Su hija, Zeynep. Tengo una sola hija y se llama Eloísa. Y según me dices, tú la viste esta mañana. Pero no entiendo. No puedo creerlo, es demasiado tierno. Sí, ¿cierto? Y además, me encantan los fuegos artificiales de ese lugar, son maravillosos. Una verdadera maravilla. Ah, casi olvido contarte lo que me pasó esta mañana. Adivina quién fue a buscarme a mi casa. ¿Quién? El sultán de la escuela. Abrí la puerta y ahí estaba esperando. Dijo que necesitaba llevarme a un lugar y fuimos. Condujo hasta llegar al puerto. Y adivina qué pasó. ¿Qué quería? Nada. Me devolvió mi cadena. ¿Y qué más? No pasó absolutamente nada más. No supe qué quería. Ve a la orilla del mar a las 9. Hay un café llamado Alice. Si vienes, recuperarás tu cadena. Zeynep, ¿qué pasó? Espera. ¿Sabes? Ayer Kerem me envió un mensaje relacionado con mi cadena, pero cuando llegué estaba Barish. Ay, no lo puedo creer. Barish debe haberle pedido ayuda a Kerem. No creo que haya organizado todo solo. Seguro le pidió ayuda a Kerem. Fue un trabajo en equipo. ¿De verdad crees eso? Yo creo que sí. Bueno, dio resultado. Te lo repito, no tengo ninguna hija llamada Zeynep. Disculpe, pero hasta donde yo sé, su esposa estaba embarazada cuando dejaron de verse. ¿Y cuándo se supone que fue eso? No estoy seguro, pero debió ser entre el año 94 y 95. Zeynep nació entre esos años. Así que le informo que... bueno, tiene a otra hija llamada Zeynep, aparte de Eloísa. Kerem, lo que estás diciendo no es verdad. ¿Cómo? Creo que estás cometiendo un muy grave error, amigo. Déjame explicarte. Nunca tuve una esposa llamada Demet. Que te quede claro. Me casé una vez en la vida, con Shaika, a quien perdí hace 2 años. Creo que me confundiste con otro taifún. No soy yo. Pero usted fue el capitán del barco Reverencia. Y usted tuvo un accidente en él.
Al menos eso es cierto. Sí, eso es correcto. Pero es lo único cierto. El resto es una mentira. Creo que alguien quiso jugarte una broma. No, no a mí. Se la jugaron a Zeynep. Lo lamento por tu amiga. Pero yo no soy el padre de Zeynep. ¿Hola? Hola, Kerem, pero ¿dónde estás? ¿Por qué no viniste? Tranquilo, ya voy en camino. Intenté que el entrenador no se diera cuenta. Pero creo que sí notó tu ausencia. No me escuchaste, Khan. Tranquilo, dije que iba en camino. ¿Todo bien? Más o menos. Te estuve llamando ayer, no contestaste. ¿No pudiste hablar con ella? Escucha, Khan. Ese tipo no es el papá de Zeynep. ¿Cómo? ¿Entonces no era el Capitán Typhoon? Sí, pero hoy me junté con él. Le dije todo lo que sabía. No conoce a ninguna de Met y nunca ha estado en Golyazi. Tampoco se casó entre esos años. Dijo que estuvo casado una vez y que su esposa había fallecido. No puede ser. Y sí que tiene una hija, pero me dijo que era su única hija. Qué mal. ¿Y qué vamos a hacer ahora? No tengo idea. No sé qué hacer con esto. Zeynep, ¿no me acompañarás a la casa de Omer? No, mi mamá me va a hacer muchas preguntas, Yegur. La mía también hará preguntas. Dile que regresarás temprano. Además, Omer no nos ha invitado. ¿Nos? ¿Ahora hablas de nosotros? Solo es una forma de decirlo, no te rías. Y Barish no ha dicho nada al respecto. Voy al baño y vuelvo.